Ahora vamos a comenzar con neurología. Y como siempre vamos a ver las estadísticas de este curso, lo más preguntado ahí está en azul. Y siempre es importante neuroanatomía y neurofisiología. Si lo juntamos, es lo más preguntado. De ahí infecciones, intoxicaciones, perdón, y síndromes topográficos, ¿no? Son, digamos, los más preguntados. De esos tres vamos a ver neuroanatomía, neurofisiología y síndromes topográficos en esta clase. Parkinson, eso lo ven en Neuro 2, epilepsia también lo vemos hoy día. Y de ahí van bajando migraña, HSA, ictus isquémico y meningitis, ¿no? Hay que ver acá migraña como cefalea sola, son cuatro. Pero si sumamos, por ejemplo, acá está cefalea en racimos. Y por ahí también está cefalea tensional. Entonces, si sumamos todas las cefaleas como cefalea, va a aumentar, ¿eh? Y podría ir al tercer puesto, cuarto puesto, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo. Podemos analizar de diversas formas este gráfico. Esto es lo que tenemos en esta sesión, ¿no? Neuroanatomía, neurofisiología, síndromes topográficos, epilepsia, lo más preguntado de esta clase. Glasgow, que ha venido tres preguntas en estos últimos años, pero años consecutivos, ¿eh? Últimamente se está preguntando bastante esto. Y es la misma situación, ¿no? No hay mayor variación. Delirio también se ha repetido. Y por primera vez, el año pasado ha venido esta enfermedad, Stu Weber. Para que vean que no debemos dejar o debemos dejar cabos sin atar. ¿No es cierto? Porque hay enfermedades que pueden venir así, ¿no? Y también trastornos del sensorio, que si lo unimos con el escala de Glasgow va aumentando, y delirio también. Todos esos son trastornos de sensorio, ¿no? Entonces va a ser seis preguntas, pueden sumar juntas. Entonces también considérenlo. Vamos a hablar algo de neuroanatomía, ¿no? Y neurofisiología. Van juntas las dos, los dos temas, ¿no? Ahí microscópicamente vemos a la neurona, ¿no? La neurona es la célula más importante del sistema nervioso central. Tenemos varios tipos de neuronas, ¿no? Unipolares, bipolares, pseudounipolares, ¿no? Depende de los axones que tenga, ¿no? Y también tenemos la glía, ¿no? ¿La glía qué es? Lo que está rellenando el espacio entre neuronas. Ya, importante es esa. La glía. En este caso tenemos al astrocito. Entonces vamos a estudiar neurona y glía. Y acá vean, importante este gráfico para ver las funciones del astrocito, ¿no? El astrocito, ¿qué hace? Conforma la barrera hematoencefálica. Es una función importantísima ahí. Y lo otro es que proporciona glutamato, ¿no? ¿Cómo sintetiza la célula glutaminérgica el glutamato? Gracias a lo que le da el astrocito. Eso lo vamos a ver bien después. Entonces hay una interacción entre glía y neuronas. Y esta neurona, ven, esta neurona es una neurona unipolar, está recubierta por mielina. Es importante la acción de la mielina porque aumenta la velocidad de conducción. Eso lo vamos a ver después. Ahora, ¿esta neurona qué es? Es una antena, ¿no? Es una antena que recibe información y la transmite, ¿ya? Recibe la información a través de sus dendritas y luego transmite a través del axón hacia la sinapsis, ¿no? Y va a transmitir la información de una neurona a otra neurona, ¿ya? Es una antena que va a tener un potencial de acción. El potencial de membrana se torna positivo y hago un potencial de acción, ¿no? Y esa propiedad la tienen todas las células excitables. Ya vimos en cardio, ¿no? La célula muscular tiene una despolarización, es una célula excitable. La neurona también, ¿no? Entonces ahí está el potencial de acción de una neurona, ¿no? Que se diferencia de nuestro potencial de acción de la fibra muscular cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no hay meseta, pues, ¿no? No tienen meseta. Y la despolarización se da básicamente por una corriente estimulada por canales de sodio. Ahí están los canales de sodio. Justo cuando me estoy despolarizando, esos canales de sodio se abren y el sodio ingresa, ¿no?
¿Qué tipo de canales de sodio son esos? Son canales de sodio rápidos, pues. Son rápidos, ¿ya? Al igual que los canales de sodio rápidos de la célula muscular. Cuando tengo canales lentos, y básicamente depende calcio, es cuando tengo marcapasos, ¿no? Los marcapasos tienen canales de calcio lentos que despolarizan lentamente. El resto de células, como la neurona, tiene esos canales de sodio rápidos. Miren cómo es el flujo, es rápido, cambia rápidamente y tengo una despolarización. Eso es pregunta de examen 2019, ¿ya? Y de ahí, ¿qué pasa? Me repolarizo, pues, me repolarizo, ¿ya? ¿Y de qué depende la repolarización? De los canales de potasio. Esos son más lentos, pues van haciendo salir el potasio dentro de la célula, ¿no? Pero hay otra característica importante de la neurona, esto. Miren, nuestro potencial de reposo, ¿dónde está? En menos 70. El músculo cardíaco y el músculo estriado en general, ¿cuánto tiene de reposo? Menos 90 habíamos visto, ¿no? Estaba acá. Entonces, la neurona, su potencial de reposo está más cerca a cero que el músculo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta neurona es mucho más excitable que el músculo, ¿no? Es más excitable que el músculo. Pero ¿quién le gana al músculo? ¿Quién le gana a la neurona, perdón? Los marcapasos, pues. Porque los marcapasos, ¿cuánto tenían? Por ejemplo, el marcapaso del nodo sinusal, ¿cuánto tiene potencial de reposo? Menos 60 tenía, ¿no? Estaba más acá. Es que el marcapaso tiene que ser muy excitable, porque recuerden que es autoexcitable, ¿no? Entonces, ¿quién le sigue en excitabilidad? La neurona. Y de ahí, ¿quién le sigue? El músculo estriado, ¿no? Y cardíaco dentro de ellos. Entonces, tenemos esas características y diferencias con el músculo estriado. Y hay otra cosa más. Miren, la neurona tiene un periodo que se llama de hiperpolarización. Es un momento en el cual el potencial de reposo se vuelve más negativo que lo normal. Entonces ya no va a ser menos 70, será pues menos 80, baja más. Es un periodo en que obviamente esta neurona es poco receptiva a estímulos, ¿ya? Se vuelve, digamos, refractaria, ¿no? Entonces ahí tenemos. ¿Y de quién depende el periodo de hiperpolarización? De canales de cloro, ¿ya? Canales de cloro que se abren y el cloro es carga negativa que ingresa dentro de la célula, negativiza más la membrana, ¿ya? Entonces tenemos tres canales acá en la neurona importantes: sodio, potasio, cloro, ¿ya? Y acá vemos básicamente el efecto que hay en la neurona según, miren, el estímulo. Tenemos acá una neurona estimuladora, excitadora, dependiendo. Si yo tengo un estímulo que me despolarice la membrana, ¿qué voy a hacer? Voy a excitar la neurona, ¿no? Estoy excitando. Por lo tanto, el sinónimo de despolarización, ¿cuál es? Excitación, ¿ya? Entonces, los neurotransmisores que despolaricen son excitadores. Por ejemplo, el glutamato, que lo hemos visto. ¿El glutamato qué es? Es un neurotransmisor que agoniza su receptor y abre canales de sodio, de calcio. Entonces, el sodio ingresa, pues. Y al ingresar el sodio, ¿qué hago? Me despolarizo. Por lo tanto, el glutamato es básicamente excitador. En cambio, GABA, ¿no? GABA tiene canales de cloro, ¿no? GABA, su receptor es un canal de cloro. Entonces, GABA agoniza, se abre el canal de cloro y el cloro ingresa. ¿Y qué hago? Hiperpolarizo. Entonces, ¿la hiperpolarización qué significa en el sistema nervioso central? Significa inhibición, ¿ya? Entonces, si me despolarizo, estoy excitado. Si me hiperpolarizo, estoy inhibido, deprimido, ¿ya? Y cada neurotransmisor, como vamos a ver, hace eso, o despolariza o hiperpolariza. Ahí está lo que les dije, la dendrita son las antenas receptoras de la señal, una sinapsis acá. Y esa señal puede ser activadora o inhibidora. Y esta despolarización va a viajar a través del cono axónico.
¿Hasta dónde? Hasta acá, hasta el otro botón sináptico, ¿no? Y todo depende qué tan bien excito, porque no todos los impulsos pueden generar un potencial de acción. Tiene que ser un potencial adecuado, obviamente. Entonces, una suficiente estimulación hace que se transmita todo. Se despolariza el axón. Y algo importantísimo para la transmisión del impulso es la mielina. ¿Ya? La mielina. Porque, no sé si lo tengo acá, no lo he traído. ¿Qué pasaría si no tengo mielina? ¿Por dónde va la despolarización? Por la membrana, ¿no? Entonces, acá tenemos eso. Se despolariza las dendritas, luego el cuerpo y luego el axón. Entonces voy a ir abriendo canales de sodio, ¿no es cierto? Entonces el sodio va a ir ingresando, ingresando, ingresando y se va despolarizando, despolarizando. Cada parte de la membrana del axón, poco a poco, ¿no es cierto? Y eso va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo y me va a llevar, ¿qué cosa? Consumo de energía. Porque se están abriendo canales de sodio que después tienen que cerrarse y tengo que expulsar ese sodio con bombas de sodio-potasio, ¿no? Para recuperar todo. Entonces, la despolarización y luego la repolarización me cuesta, me cuesta. Y además hay axones que son larguísimos, pues, ¿no? Hay axones que vienen desde la corteza y van hasta la médula, ¿no? Entonces, todo ese transcurso tiene que ir la despolarización. Entonces, si yo tengo un axón sin mielina, va a ser difícil, va a ser complicado. Y es más, un axón muy largo puede perder la señal en el camino, ¿no? Entonces, el cuerpo ha ideado una forma más eficiente de llevar ese impulso nervioso, esa despolarización, es a través de la vaina de mielina. Ya la vaina de mielina, la mielina es una sustancia que cubre pues el axón, que da mayor velocidad de conducción y menor pérdida de la señal conducida. Entonces no se va a perder. Y acá se ve cómo las fibras mielinizadas tienen mayor velocidad de conducción, en cambio las fibras no mielinizadas tienen menor velocidad de conducción. Entonces, ¿para qué sirve la mielina? Para aumentar esa velocidad de conducción. ¿Y cómo así? ¿Cómo es que aumenta la mielina la velocidad de conducción? Uno, es porque llega acá la despolarización y ya no va a ir por el axón, ¿no? Ya no va a ir la despolarización por el axón, sino va por la vaina de mielina. Toma un atajo, ¿ya? Y si toma el atajo, pues ya no necesita abrir canales de sodio y luego que se cierren y luego potasio, ¿no? Entonces va de frente por acá y se va a repotenciar o se va a regenerar en un, digamos, en un descanso. Cada cierto segmento, esta vaina de mielina tiene una estrechez, ¿ya? Son estrecheces que se llaman, ¿cómo se llaman? Los nódulos de Ranvier. No son los nódulos de Ranvier, que se caracterizan porque tienen abundantes canales de sodio. Ahí hay abundantes canales de sodio. Entonces, la despolarización parte de acá, ¿no? Y llega el nódulo de Ranvier, estimula canales de sodio, y cuando la despolarización abre canales de sodio, ¿qué hacen? Se despolariza más. Entonces, tengo una nueva despolarización que es impulsada al otro nódulo de Ranvier. Acá despolarizo y esa despolarización va saltando. Por eso tengo un potencial saltatorio, ¿no? Entonces, solo estoy usando canales de sodio cada cierto segmento, ¿no? Y todos los canales de sodio de acá no han sido usados. Entonces, voy a llevar la información más rápido, ¿no? Saltando y voy a ahorrar energía, ¿no? Y voy a ahorrar energía. Eso hace la vaina de mielina. Aumenta la velocidad gracias a ese mecanismo. Ahora, también está el otro factor que me aumenta la velocidad. Es el diámetro, ¿no? Es el diámetro. A mayor diámetro de la fibra, mayor velocidad de conducción. Y eso se ve así, ¿no? Estas fibras gruesas tendrán mayor velocidad de conducción. Eso es importante. Entonces, de ahí viene la pregunta. ¿De qué características intrínsecas de la neurona depende la velocidad de conducción? De dos cosas.
la presencia o no de mielina y del grosor del nervio o de la fibra nerviosa, ¿no? Son dos cosas importantísimas. Y ahí que ven, básicamente, la clasificación de fibras según su grosor, ¿no? Tenemos fibras A, B y C. A su vez, la A y la B son mielinizadas, o sea, son gruesas o más o menos gruesas y tienen mielina. Y la C, la fibra C, no tienen mielina, son delgadas y no tienen mielina. Entonces, las A alfa, por ejemplo, transmiten señales altamente rápidas, que tienen que ser rápidas. Por ejemplo, la propiocepción y la motricidad va en esas fibras rapiditas, ¿no? Gracias a la propiocepción yo sé cómo está el nivel del piso, por ejemplo, ¿no? Y yo puedo caminar sin ver, ¿no? Y esa es una información que debe llegar rápido. ¿Cómo hablo? Gracias a impulsos motores, ¿no es cierto? Mi lengua se está moviendo y debe ir rápidamente. Yo estoy pensando la palabra y obviamente rápido está yendo a la lengua para poder decirlo. Eso necesita fibras de conducción rápido, rápidas. ¿Cuánto es esa velocidad de conducción? 70 a 120 metros por segundo, ¿no? Es una velocidad alta y esa es la fibra más rápida. Después tenemos tacto y presión en fibras beta, ¿no? Alfa, A, beta. Después tenemos la función motora que va por los usos musculares. Después vamos a ver dónde están esos usos musculares, que va justo en las motoneuronas gamma, ¿ya? Y son fibras A gamma, ¿no? Después tenemos las fibras A delta, que van a llevar dolor, frío, tacto. Son sensibilidad, ¿no? Estas son sensibilidades, pero que no son pues tan exquisitas y no necesitan tanta rapidez como la propiocepción y la motricidad, ¿no? Después tenemos las señales preganglionares autonómicas, ¿no? Son fibras B. Y las fibras C, que no tienen mielina, pueden llevar dolor, temperatura, mecanorreceptores y también los postganglionares simpáticos, ¿no? Esos son lentos, ¿no? Van a ir en fibras delgadas y en fibras que no tienen mielina. Y miren, hay dos tipos de dolor, ¿no? Este dolor que va en A delta y el dolor que va en fibra C, ¿no? Este dolor es rápido, ¿no? Ese dolor rápido es cuando me estoy quemando. Meto la mano, me quemo y obviamente ese es un dolor rápido, ¿ya? El dolor lento, por ejemplo, es el del dolor de una víscera. Estoy haciendo isquemia en una víscera o en el corazón, ahí tengo un dolor que va a ir más lento, ¿no? Va a ser un dolor lento. Entonces, esas son las características de la neurona, importantísimas.